Sin soltar y apretando el paso, el ayuntamiento de Tepic que preside el ingeniero Héctor González Curiel sigue entregando obras de beneficio para los capitalinos. Esta mañana de miércoles hizo lo propio en la colonia Las Brisas de San Juan, donde la participación de los colonos fue compartida con el gobierno municipal para hacer realidad el beneficio que trae la obra de un empedrado ahogado. Una obra de alrededor de 2.300.000 pesos que fue entregada, lo que viene siendo un empedrado ahogado, en concreto una obra de excelente calidad. Y bueno, seguiremos entregando diario obras, diario estaremos entregando las obras como lo habíamos programado. El día de mañana también continuamos con este programa y también haciéndole justicia a la gente que menos tiene. El edil capitalino explicó que de igual manera, sin descanso y en coordinación con el gobierno de la gente, siguen vigentes los programas tanto de la entrega de tinacos como la de otros programas sociales que absorben las necesidades de quienes menos tienen en el municipio de Tepic. En otro orden de ideas, González Curiel fue enfático al precisar que aun cuando son muchas las necesidades y los compromisos que se tienen con la burocracia y proveedores, su administración no accederá a ningún otro préstamo, pues son nulas estas posibilidades. No, a la fecha estamos ahorita nosotros cumpliendo con los pagos de las, ahora sí, obligaciones que se contrajeron el fin de año para los pagos de aguinaldo, y en este momento estamos nosotros cumpliendo con los pagos puntualmente. No se tiene programado hasta la fecha hacer préstamos. Ustedes saben que ya hubo una declaración también del ingeniero Armando García donde no se permitirán esos préstamos. Bueno, si acaso más adelante, ya una vez que se culminen todos los pagos, alguno que se tenga para gasto operativo corriente diario, pero no está contemplado para ello. Finalmente, el presidente municipal de Tepic confirmó que la entrega del nuevo relleno sanitario para la capital nayarita se estará entregando antes de que concluya su administración, que es precisamente el próximo 15 de septiembre del año en curso. El gobierno del estado nos prestó un tractor, se está haciendo precisamente en este momento la apertura del camino, precisamente, bueno, no es apertura, es rectificación del camino, porque ya hay un camino que existía, se está haciendo en este momento y bueno, se está trabajando arduamente para lograrlo y tenerlo en 3 meses ya culminado. ¿Antes de que entregue? Sí, claro, antes de que entregue esta administración.